Hola, bienvenidos a Galletita de Jengibre. Yo soy Ana Sofía y hoy les enseñaré a hacer un mini unicornio de Feltin. Este unicornio tiene la forma de un inflable para piscina. Para hacerlo necesitamos nuestra esponja, un poco de lana de Feltin. Lo enrollamos en forma de una dona. Podemos colocar un lápiz en medio y empezamos a punzar. Estoy usando la aguja delgada. Recuerden que tienen que hacerlo con mucho cuidado, porque si la aguja choca con el lápiz, este puede romperse. Traten de hacerlo solamente en los bordes, no vayan a pegarse al lápiz. Punzamos por el otro contorno, uniendo la lana y dándole la forma de la dona. Sacamos el lápiz y seguimos punzando en los bordes para darle una forma más redondita. En el medio se ha vuelto a juntar lana. Lo que vamos a hacer es cortar un poco con la tijera y luego vamos a seguir dándole la forma de la dona. Cuando ya esté casi listo y tengamos la forma de la dona, lo dejamos a un lado y empezamos a hacer el cuello. Usamos también un poquito de lana blanca y punzamos formando una tira larga. Punzamos en todo el contorno para que no se quede plano y tengamos una forma más redondita. Cuando esté listo, probamos con nuestra dona. Tiene que tener el mismo grosor y el largo suficiente para doblarlo y formar la cabeza y el cuello. Para formar la cabeza cortamos un poquito, aproximadamente a 3/4, y le damos una forma de L. Punzamos para que se mantenga de esta forma y así unimos lo que cortamos. Ahora la vamos a colocar en la dona. Hacemos lo mismo. Cortamos un poco en un lado, casi del grosor del cuello. Formamos un hueco y colocamos el cuello. Ahora punzamos hasta unir estas dos piezas. Ahora haremos los detalles. Para el cuerno del unicornio estoy usando un poquito de lana color marrón claro y voy a formar un cono muy chiquito. Primero lo hago en forma de tubo y voy adelgazando la punta. Cuando esté listo lo colocamos en la frente del unicornio, con bastante cuidado porque es chiquito, por eso debemos usar la aguja más delgada. Ahora haremos los pelos de colores. Para esto juntaremos varias lanas en porciones muy chiquitas y las vamos uniendo por la parte de arriba, así hasta que parezca una cola de arcoíris. Luego cortamos un poquito la nuca de nuestro unicornio y colocamos con mucho cuidado la cola de arcoíris. Punzamos hasta que todo esté unido. Si creen que la cola es muy larga, la podemos cortar. De la misma manera hacemos la otra cola, que va en la parte de la dona. Solo nos faltaría poner los ojos. Agarramos un poquitito de lana negra, hacemos una bolita y la punzamos, con mucho cuidado hasta que quede del tamaño que queremos. Hacemos el otro ojito y listo. Ya está terminado nuestro mini unicornio. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. ¡Chao!